Voy a tratar de actualizar algunos videos del canal. La verdad que están muy buenos los videos. Voy a tratar de actualizar tres videos que mucha gente me lo ha pedido, que quizás lo hubiese hecho algo mejor. Entonces, voy a tratar de actualizar algunos videos, algunos videos que tengo en el canal que la verdad han tenido 50 mil reproducciones. Tengo un video que casi casi supera las 300 mil reproducciones. Nada más les comento esto para que sepan, y nos vemos en el siguiente video, que trata de cómo sacar a las personas que están conectadas en nuestra red internet Telcel en casa. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este canal. Si es la primera vez que visitas este canal, no olvides suscribirte, dejarme tu comentario, dejarme tu like, suscríbete, activa la campanita. En este tutorial vamos a aprender lo que es a sacar a los intrusos de nuestra red Wi-Fi. De hecho, este video ya lo había hecho, pero con otros módem. Entonces, en esta ocasión lo traigo con el módem de Telcel, lo que es internet Telcel en casa, lo que ahorita está de moda aquí y no sé en qué otras partes está de moda. Más que nada aquí en México, pues está de moda ese internet en casa Telcel. Y como yo les había dicho, de hecho yo había subido un video sobre ese módem, cómo cambiar el nombre de la red, la contraseña de la red y todo eso. Entonces, como les había dicho, yo apenas estoy empezando con ese tipo de módem que es internet Telcel en casa. Recuerden que ese módem usa un chip, o sea, es por vía chip todo, y así funciona. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a los intrusos de nuestra red Wi-Fi? Lo único que tienen que hacer es iniciar sesión, haz de cuenta, entrar a lo que es el navegador Chrome. De hecho, el navegador Chrome, como les digo en mis videos anteriores, de hecho yo le bajo una tarjetita aquí para que vean mis videos que he subido sobre este módem Telcel, para que puedan ingresar. Ya les digo, van a ingresar con la dirección IP, la que tengo aquí como buscar cualquier cosa en su navegador Chrome. De hecho, esto lo pueden hacer con un celular, no ocupan computadora ni una tableta. O sea, una tableta con sistema operativo Android sí, pero por ejemplo una laptop, no cuentas con una laptop, no cuentas con una computadora, no es necesario ese tipo de cosas. Aquí lo único que van a ocupar es un teléfono con sistema operativo Android. Y es todo lo que tienen que hacer. De hecho, van a ingresar con la dirección IP, como la ven ahí, 192.168.0.1, y es lo único que tienen que hacer. Ya entrando a este menú, de hecho te va a aparecer un menú diferente al mío, te va a aparecer ustedes nada más van a ir a lo que es de hecho. Voy a iniciar otra vez para que vean qué ventana les va a aparecer al principio. Y ahorita volvemos a la ventana donde estábamos. Vamos a ingresar, les va a aparecer, vamos a ver si me aparece. De hecho, tienen que iniciar, les va a aparecer esta ventana. Lo único que van a hacer es ir a la página web, le presionan ahí, automáticamente ya les va a aparecer la ventana donde actualmente yo estaba. De hecho, si no pueden ingresar a esta ventana, como yo les digo, vean mis videos. De hecho, yo les voy a dejar lo que es unas tarjetitas aquí arriba de la descripción del video, o sea, aquí arriba, y al final de mi video, o sea, cuando termine el video. Entonces, lo único que van a hacer aquí, entrar en estadísticas, y es el nombre, Telcel. De hecho, en mi otro video yo les enseñé cómo cambiar la contraseña. El nombre de usuario siempre va a ser Telcel. Entonces, lo que es la contraseña, sí la pueden cambiar, el nombre de usuario no la pueden cambiar. Entonces, yo porque le cambié la contraseña, la contraseña de mi módem para ingresar a lo que es el programa de mi módem. Entonces, si ustedes quieren cambiarle lo que es el nombre, la contraseña, porque el nombre de usuario no se va a poder, solamente lo que es la
La contraseña sí se puede modificar, de hecho ya estamos aquí, como les digo, tienen que iniciar sesión. Si ustedes no han modificado nada en su modem Telcel, nada más les recomiendo que le pongan nombre de usuario Telcel y la contraseña Telcel. Si ya lo modificaron, tienen que poner la contraseña que cambiaron. Como les digo, les dejo unas tarjetitas aquí sobre los videos que he subido, cómo modificar tu red. De hecho, mi red se llama Easy, pero originalmente es Telcel. Entonces, en estadísticas les va a aparecer este tipo de cosas. Por ejemplo, dice clientes conectados a WLAN. Esos son los clientes que están, como quien dice, conectado a mi red Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, yo si noto algo raro en lo que es mi modem, un cliente que no reconozco que son mis teléfonos, o sea, haz de cuenta, por ejemplo, aquí te aparecen tres dispositivos conectados, clientes, tres, dice tres dispositivos conectados, entonces yo no reconozco ninguno. Lo único que voy a hacer aquí para sacarlo de mi red Wi-Fi, para que no me esté robando mi red Wi-Fi o di la contraseña y pues ya no quiero a esa persona que esté conectada a mi red, porque ya ves que das la contraseña y pues ya ves que los teléfonos superusuarios te dejan ver la contraseña que tienes en tu red, de lo que tienes en tu teléfono, a qué red estás conectado, y pues comparten la contraseña y pues ya mucha gente se conecta por lo mismo y lo que es el internet se pone más lento. Entonces hasta aquí vamos a aprender a bloquear. De hecho, aquí te aparece, como yo les digo, la dirección MAC y la dirección IP. Yo nada más veo la dirección MAC. De hecho, aquí vamos a bloquear un teléfono ahorita mismo. Aquí tengo un teléfono en la mano. Como pueden ver aquí, para ver lo que es la dirección MAC. De hecho, aquí estamos ya, para ver la dirección MAC, lo único que van a hacer es entrar acerca del dispositivo, y nos vamos a lo que es estado. Ahí van a ver lo que es la dirección MAC. Yo más que nada yo me identifico por la dirección MAC. Entonces la dirección MAC es BF, así termina. Entonces, como pueden ver aquí, BF es el segundo cliente, la dirección MAC con la terminación MAC. Con eso ustedes es más fácil pues para reconocer ese dispositivo que quieren bloquear. Entonces, por ejemplo, ahí está el BF, como pueden ver está en mayúscula, pero ahí está, es el segundo cliente de la lista. Lo único que tenemos que hacer para sacar a esa persona que ya no queremos que nos esté robando Wi-Fi o que esté conectando a nuestra red, lo único que tenemos que hacer es presionar lo que es bloquear. Bloqueamos a esa persona y automáticamente nos aparece una ventana que ahorita volvemos para que vean. Nos aparece una ventana que dice agregar este usuario a lista negra. Le ponemos aceptar y es todo lo que tienen que hacer. Vamos a esperar que el modem se inicie. Creo que se va a iniciar otra vez, no estoy seguro, pero aquí lo vamos a hacer todos juntos, como les digo. Vamos a esperar, dice que fue un éxito, todo, se haz de cuenta, los cambios del modem fue con éxito. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a ir a lo que es el dispositivo. De hecho, el dispositivo no se desconecta, no se reinicia como los otros modems. Los que están suscritos al canal ya saben de qué estoy hablando, los que no, pues es cuestión que vayan al canal y chequen todo ese tipo de contenido. Como pueden ver aquí, ya no está conectado. Déjame enfocar un poco la cámara. Como pueden ver aquí aparece como guardada, pero si nosotros le ponemos conectar, no se va a conectar. ¿Por qué? Porque ya bloqueamos la dirección MAC. Como yo digo en mis otros videos, por la dirección MAC o la dirección IP podemos bloquear a los intrusos. De hecho, la dirección MAC es la puerta donde entra lo que es el internet para que el teléfono tenga acceso a internet. Como pueden ver aquí, no me deja, no me deja. Entonces, lo único que tenemos que hacer, si nosotros queremos que esas personas vuelvan a tener lo que es acceso a internet, a lo que es tu red Wi-Fi, lo único que tienen que hacer es eliminar. De hecho, eliminamos. Creo que ahora sí va a tomar un cambio. Le ponemos eliminar y le damos aquí en aceptar y automáticamente esa persona ya va a tener acceso a internet otra vez. De hecho, en este caso, pues ya vieron que se desconecta lo que es la red del Telcel, pero en mi caso, pues yo le cambié la red, le cambié el nombre de la red, originalmente es Telcel. Entonces, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, dejar tu enorme like, y si tienes alguna duda, déjame tu comentario. Vamos a esperar a que inicie otra vez. De hecho, ya está ahí. Como pueden ver aquí, eliminamos. ¿Qué quiere decir eliminar? Que le damos acceso otra vez a esa persona para que tenga acceso a internet. De hecho, nos vamos a conectar ahorita mismo. Y como pueden ver, dice ya conectado, ya se conectó y ya tiene acceso a internet otra vez
esa persona. Entonces así pueden eliminar a los intrusos que están conectados a tu red Wi-Fi. Como les digo, no olvides suscribirte, dejarme tu comentario, tu enorme like, compartir este video para que llegue a mucha gente. De hecho, la cámara le cuesta enfocar, pero ahí como pueden ver ya está conectada la persona. Entonces nos vemos hasta el próximo video.